Déjame que te lo ponga, que está muy guapa. ¿Por qué llora? ¡Vamos a comprar un disfraz para Halloween! Esto de tener un carrito de gemelas en una casa tan chica es muy complicado, ¿eh? Como sea un par de disfraz como para la felpa. Estoy muy contenta porque, como sabéis, se acerca Halloween y se me ha ocurrido una idea muy chula. Bueno, siempre tengo muchas ganas de que lleguen estas fechas porque es Halloween y aparte, ya lo sabréis, dos días antes de Halloween es mi cumpleaños. Halloween es el 31 y mi cumpleaños es el 29. Y este año, pues, cae mi cumpleaños en viernes y Halloween en domingo. Y encima, el lunes es puente y no hay escuela. Este fin de va a ser... chulísimo. Bueno, yo no tengo disfraz, pero se me ocurrió una idea muy chulo. Y es que, como ya he presentado aquí a la gemela, que hice un 24 horas con ella, que madre mía, si no lo habéis visto, ya verlo porque está chulísimo el vídeo y os gusta un montón los 24 horas siempre que hago. Tengo un montón de visitas. Y también todo el mundo me preguntaba que quién son las gemelas, que me tocan a mí. Y ellas son mi prima. Son primas mías y tienen la misma edad de Yule. Es que todo el mundo me lo sabéis preguntando por el Instagram. Si no me seguís por Instagram, pues aquí os lo dejo, que siempre subo cositas. Y esto, pues se me ocurrió disfrazarla, este de Halloween a ella, y para grabar un vídeo comprando el disfraz, probándoselo, intentando buscar un disfraz porque no sé si lo voy a encontrar, porque aquí donde vivo hay muy pocas tiendas y muy pocas cosas en la tienda. Bueno, si voy a intentar buscar el disfraz, intentar que hagan un desfile con las dos niñas es súper difícil. Aunque sea solo ir a por un disfraz, ya veréis todo lo que voy a liar, como sea como el otro día, madre mía. Así que nada, para empezar este vídeo tienen que estar ya aquí, ¿no? Pues a la de una, a la de dos y a la de tres. Aquí tenemos a María y aquí tenemos a Alexandra. Hola, chicos. Mira qué guapa. Hola, chicas. Aquí de nuevo están conmigo en mi canal. Y hoy, pues, os voy a disfrazar, chicas. Vamos a ir a comprar un disfraz y a ver cómo queda, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que detrás de cámara y soy madre dándole bolas de queso y mira, escuchadla, mira lo que dice. Dice que quiere bolas, me acostumbra a bolas de queso. Es que tenemos ahí miles de paquetes de la firma. Y claro, pues le estamos dando bolas de queso para que no llore. Bueno, chicas, comenzamos. Voy a buscar los disfraces. ¡Vamos, chicas! ¡Yeah! Bueno, voy a intentar ponerle este pañuelo porque van a estar guapísimos y le va a quedar genial. A ver si me dejan de ponérselo. Voy a intentarlo con ella. ¡Hola! Voy a poner este pañuelo. ¡Pam! Me echo como decir que no con la cabeza. ¡María! ¡María, María, María! ¡Déjame ir! ¿No quieres? Bueno, voy a intentar con tu hermana. ¡Venga, Alexandra! Te voy a poner esto, cariño. ¡Así! ¡Ay, qué guapa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Te lo puedo echar muy guapa! ¡Ay! ¡Te quito la cabeza para abajo! ¡Alexandra! ¡No quieres que te ponga el pañuelo! ¡Alexandra, déjame que te lo ponga! ¡Déjame que te lo ponga, que estás muy guapa! Tengo una idea. Voy a ponerle el vídeo en el que hago de mamá de ella, que dice su mamá que se queda muy calladita. Entonces lo voy a poner a ver si así me dejan de ponerle el pañuelo. Mira, chica, el vídeo que voy a poner. Tiene ya casi medio millón de visitas. Tiene a tus dos hermanas gemelas. Mucha carga, ¿eh? Que son dos, ¿eh? Ahora, ¿cómo pongo la mujer? ¿Quién son esas niñas? ¡Hola, Lili! Y aquí tenemos a Alexandra. ¡Hola! Venga, vente, cariño. ¿No? Sí. ¿No quieres? Sí. No, ¡mira, mira el vídeo! Ya, no te voy a comer, Alexandra. ¿Ves qué guay? ¡Qué guay! ¡Me encanta! Bueno, a ver si me deja que se lo ponga la otra. ¿Quién es la otra? Vente, María. ¿Por qué llora? ¡María! ¿Qué te pasa? Ahora no quieres ni conmigo. Que le ponga el pañuelo sin no se va a pasar. Pero... ¡Esta loca! Misión imposible, me rindo. Vamos ya por los disfraces porque se va a hacer de noche al final. ¡Venga, vamos! ¡Venga, chicas, que nos vamos a la calle! Otra vez a entrar en el carrito, como el otro día. Venga, vente.
el carrito se ha ido para allá a ver vídeo. ¿Qué queréis? ¿Ver el vídeo ahora? ¡Bank! No, 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 ahora no, ahora tenemos que ir, vamos. Vamos. No, vale, se puede llevar un popi. ¿A eso no te cojo? ¿No? ¡Bank! Mira, que nos vamos al parque. ¿No? ¿Vamos a comprar un disfraz? Venga, vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos a comprar un disfraz para Halloween! No llores, no llores, no llores. ¿Vale? ¿Empezar? ¿Ayudamos como la otra vez? No llores. ¡No, no llores, cariño! Por fin, chicos, ya la distingo. Esta es María y esta es Alessandra. Ya la distingo hasta si no están juntas. Si están separadas, también las distingo. ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Luego voy a comprar un disfraz! ¡Bien! Bien, muy bien, soy muy buena, chica. Vete por aquí la manita, cariño. Vamos a ver cómo la saco. Esto de tener un carrito de gemas en una casa tan chica es muy complicado, ¿eh? Bien. Venga, vamos, chica, no lloréis. Los disfraces que ahora os voy a enseñar y quiero deciros que me ha costado un montón de trabajo encontrarlos para las dos iguales tan pequeñas y de Halloween, pero por fin lo he conseguido y os lo voy a enseñar en 3, 2, 1. ¡Tachán! Mirad qué chulo está. Es una faldita de Halloween con la oreja de murciélago y la ala y la varita. Está súper chulo y ahora pues te lo voy a poner encima para que se lo veáis puesto con la camiseta que llevan. Verás qué chulo le van a quedar. Venga, a ver, ¿quién visto primero? ¿A María o a Alessandra? Como sean partifras, como para la ferpa. A ver quién quiere, venga, vení. ¡Vení, chicas! No quiero ninguna de las dos, así que voy a empezar por ella, que es la que tengo más cerca. ¡Alessandra! No, no, no. No, no, no. Viste los piececitos por aquí. Y muy bien. Ahora te ponemos la cabecita. Ponte de pie. ¡Ay! ¡Ay, qué guapa! Venga, te vamos aquí de pie para que te veamos. Alessandra. ¡Ay, qué guapa! Por Dios, no te la quites. Ya le vamos a poner la orejita. A ver si quiere. ¡Oh! ¡A ver, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Mira con la orejita! ¡Muy bien! ¡Ale, ale, ale! ¡Cógelo! ¡No, no, no, no! ¡No te lo cojas! ¡Que está muy guapa! ¡Ah, sí! ¡Toma, cógelo! Ahora te toca a ti, vente. A ver si tú no eres tan trabajosa. Me deja que te ponga la oreja. Toma, toma, toma. Muy bien, María, muy bien. Te lo tienes que poner, que es tu disfraz de Halloween. ¡Ay, qué guapa! ¡Ahí! No, María, ¿por qué te la quitas con lo chula que son? ¡Ahí! ¡Qué guapa! Chicos, mira qué guapa está. No se quita la pelpa. Mira lo que hacen. Como tienen aquí esto de murciélago, hacen así. ¡Qué guapa, chica! Uh-huh. Ya ha llegado. Dylan aquí a la casa y se están portando un poquito mejor con él. ¿Sí, Dylan? Sí. Y ahora vamos a intentar que haga un desfile para que la podáis ver bien. ¿A que sí? ¡Vamos!
Ya se han ido las mellizas y pues le ha quedado súper bien el disfraz, aunque no han querido hacer mucho el desfile porque la oreja se la quitaban, la varita la soltaban, también estaban a quitarse la farda. Así un poco desastre. La noche de Halloween yo creo que no se lo van a dejar porque están todo el rato quitándoselo y no querían andar, estaban todo el rato con los cuadros como en el otro vídeo. Pero bueno, le ha quedado muy bien el disfraz y ha estado muy chulo todo y nos lo hemos pasado muy bien. Y me toca despedir este vídeo solito y espero que os haya gustado un montón este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.